TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobierno departamental destinó recursos por más de 1.865 millones de pesos para culminar la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Santana. El secretario de Salud, Germán Pertús, solicitó el apoyo a la alcaldía para garantizar que se entregue la obra que avanza en un 80%, con servicios públicos y vías de acceso óptimas para la comunidad. El compromiso del señor gobernador con la salud en Boyacá es total. Una necesidad tan sentida como para la comunidad santanera, como es una empresa social del Estado, una S moderna, que responda a las expectativas, a las necesidades y al crecimiento que ha demostrado Santana. El señor gobernador ha dispuesto de más de 1.860 millones de pesos para poder terminar esta empresa social del Estado, que sea una realidad, que sea una S moderna, doctor Giovanni, una S dirigida a la comunidad, amigable con el medio ambiente y que sea orgullo de todos los santaneros. Tanto los constructores como el equipo de técnico de soporte de la Secretaría de Salud dicen que muy seguramente está para los primeros días de noviembre la inauguración. Estamos coordinando con el señor alcalde algunas obras que van a los alrededores, como es la vía, el alcantarillado, los cuales pues son fundamentales para que la inauguración sea todo un éxito y se ponga en funcionamiento este año. Inmediatamente con el gerente vamos a comenzar el trabajo de formular el proyecto de dotación, porque pues eso necesita la dotación más moderna que se pueda encontrar en el momento. Ustedes pueden ver todas las obras que se entregan en salud, el apoyo a los hospitales, ninguno ha sido en una ciudad grande, ni en Tunja, ni en Duitama, ni en Sogamoso. Esto no significa que no estemos también pensando en las grandes ciudades, pero todas las obras, todas las visitas, toda la inversión va para municipios pequeños, municipios donde muchas veces la población rural es mucho más grande que la población que vive en el casco urbano. Entonces esto es una muestra más de la voluntad del señor gobernador de cambiar a Boyacá, y este el año del campo. Quiero agradecer especialmente al señor gobernador de Boyacá, al doctor Carlos Andrés Amaya, por este gran aporte para nuestro municipio. Estamos gestionando recursos también con la empresa de servicios públicos para hacer el alcantarillado, esta gran obra, para ponerle funcionamiento. También estaremos vinculando en este gran proyecto, que es en afirmar esta vía tan importante, que es la que conduce al centro de salud, que comunica por la parte de La Palma. El proyecto inicial oscila entre la suma de 3.500 millones... y hemos logrado, con la colaboración del señor gobernador de Boyacá y el secretario de Salud de Boyacá, que nos facilitaran unos recursos adicionales por la suma de 1.720 millones. La estructura completa del hospital genera todos los servicios que fueron programados, y hicimos unos cambios muy pequeños realmente, pero va a quedar totalmente terminada con un adicional que ya fue programado. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.